Los Weber era una familia alemana que vivía al norte del estado de Baviera. Por los años 20, época en que se desarrolla esta historia, las zonas rurales estaban divididas por enormes bosques unas entre sí, así que los familiares por lo general se quedaban varios días cuando iban de visita. Los Weber usualmente eran visitados por sus nietos. Uno de ellos era el pequeño Brandt, en aquel entonces de 8 años. Era común que Brandt corretiera y explorara en los linderos del frondoso bosque alrededor de la casa. Un grito de la señora Weber era suficiente para que el niño regresara a casa para cenar o a dormir. Pero una tarde, Brandt no acudió al llamado de su abuela, ni siquiera con el tercer grito. Extrañados, los Weber se pusieron las botas y se adentraron en los árboles mientras llamaban a su nieto, pero de él no había ningún rastro. Llamaron a su hijo menor que aún vivía en la casa para que fuera en busca de su sobrino. Llegó a las 3 horas, cansado, sudado y su cara de resignación lo decía todo. No había podido dar con el paradero del pequeño. La familia de Brandt, así como los vecinos de la zona, fueron alertados y juntos pasaron 4 días continuos buscando al niño. No sirvió de nada la colaboración incesante de los involucrados ni los perros. Brandt sencillamente había desaparecido. La casa de los Weber parecía más un funeral que un hogar. Sus hijos y nietos llevaban varios días reunidos esperando una noticia alentadora que no llegaba. Hasta que el 5º día, de entre la maleza, la figura del niño, sucio y cansado, emergió. Todos corrieron a abrazarlo, mientras el niño con su cara extrañada denotaba que no entendía tal preocupación. Cuando le preguntaron en dónde había estado todo ese tiempo, Brandt contó que se había encontrado con 4 niños muy cerca de la casa. Eran todos como de su edad y eran muy amigables. Se puso a jugar con ellos y lo invitaron a su gran casa del árbol. Caminó bastante con ellos mientras recogían frutos de los árboles, hasta que al fin llegaron a su gran morada, una fabulosa casa rústica construida sobre un gran árbol. Subió con ellos y pasaron jugando y contando historias en la casa del árbol, hasta que vio que era lo suficientemente tarde y decidió regresar. Lejos de aliviarse, los señores Weber tensaron más sus rostros. No les había gustado para nada lo que el pequeño Brandt les estaba contando. Ellos sabían más de los niños de la casa del árbol más que nadie. 30 años atrás, a un grupo de 4 niños se les construyó una casa del árbol no lejos de allí. Les encantaba pasar horas y horas en ese lugar, hasta que un día la tragedia sucedió. La desgastada estructura de la casa cedió, provocando que se desplomara junto con los 4 niños dentro. Desgraciadamente, los niños sufrieron lesiones mortales y ninguno sobrevivió. Fueron sepultados en el cementerio más cercano. Sus lápidas coincidían con los nombres de los niños con los que había estado el pequeño Brandt. Hoy a mis 30 años, aún me aterra pensar en lo que pudo haber sucedido cuando a mis 6 años fui de vacaciones a la playa con mis padres. La particularidad de esta playa es que los comercios estaban al cruzar la calle a escasos metros de la costa, así que a los turistas les resultaba muy cómodo disfrutar del mar y comprar sus comidas y artículos. Mis padres estaban conversando con nuestros amigos de viaje. Yo por mi parte jugaba a unos metros de ellos a construir un fuerte de arena. De pronto, una pelota colorida llegó hasta mis pies. Alcé la vista y vi a un hombre sonriente venir por ella. Quedó muy interesado por mi fuerte de arena y me preguntó cosas, como si creía que era seguro para un combate medieval y si había un tesoro que estuviera protegiendo. El hecho de que se interesara así me hacía sentir muy bien. Y de inmediato me invitó a jugar con él a la pelota. Accedí sin problemas. Después de todo, era una persona muy amigable. Me di cuenta que estaba acompañado por una mujer igual de sonriente,
Al igual que él, llevaba ropa muy colorida. Era un detalle bastante importante, porque para un niño esto llamaba mucho la atención. Jugamos a tirarnos el balón durante unos minutos, hasta que lograron hacerme sentir cómodo. La mujer me regaló un muñeco de artesanía bastante hermoso y me hablaba con mucha dulzura. Me dijeron que irían por un helado a la tienda que estaba al cruzar la calle, que los acompañara ya que me invitarían a una deliciosa banana split. Sin darme tiempo para pensarlo mucho, la mujer me tomó dulcemente de la mano y me llevó con ellos. Yo no era un niño para nada imprudente hasta ese día. De hecho, tenía bien interiorizado en no hablar ni confiar en extraños y todo eso, pero les aseguro que cualquier niño de mi edad hubiese quedado cautivado por su encanto. No eran como los demás adultos que te siguen la corriente con tus asuntos de niño, pero que sabes que lo hacen para agradarte. Ellos en verdad parecían interesarse por mi mundo de niño. Eran como los amigos adultos que todo niño desearía tener, y lograron hacerme creer esto en tiempo récord. Pero eso cambió poco después. Luego de unos minutos de estar sentados en la mesa de la tienda y conversar animadamente, les comenté que tenía que ir a avisarle a mis padres dónde estaba, ya que de seguro me estaban echando de menos. La negativa de que lo hiciera y su cambio de semblante me hizo preocuparme. Su cambio repentino me hizo tomar la decisión de levantarme rápidamente y correr hacia la puerta. Lo hice en cuanto el hombre se levantó para ir al baño. La mujer me sujetó de la muñeca mientras gritaba el nombre de su compañero para que viniera pronto. Estaba desesperada de que no me fuera y eso me asustó muchísimo. Me desprendí de su mano y corrí todo lo que pude hasta donde estaban mis padres. Ellos efectivamente estaban asustados y buscándome por todas partes. Cuando llegué, les conté lo que había pasado. Les describí a la pareja y esto hizo que se pusieran en alerta todavía más. Mi madre se quedó conmigo mientras mi padre con su amigo iban a buscar a la pareja a la tienda, pero no los encontraron. Recuerdo que fuimos a la delegación policial y mi padre habló por mucho tiempo con los oficiales. Durante mucho tiempo pensé que simplemente se trataba de unos secuestradores de niños. Pero cuando cumplí los 17 años, mis padres me contaron la verdad. Aquella pareja eran mis padres biológicos. Ellos me habían dado en adopción antes de cumplir los 6 meses de vida. Había llegado al albergue con signos de maltrato y desnutrición en mi cuerpo. Mis padres adoptivos me acogieron y me dieron la vida que ellos no quisieron, y en algún momento se arrepintieron de lo que hicieron. Estaban dispuestos a secuestrarme para recuperarme. Esta historia guarda similitudes con la anterior, con la excepción de un detalle que le da un giro completamente distinto. Es la historia de un niño que fue adoptado por su tía luego de que sus padres sufrieron un grave accidente y murieron cuando él apenas tenía 4 años. El niño logró superar la pérdida de sus padres gracias al amor y apoyo que recibió en su nuevo hogar. 4 años después, a sus 9 años, el niño llamaba con total naturalidad padre y madre a su nueva familia adoptiva. A pesar del duro golpe, logró salir adelante con mucho carácter. Todo marchaba bien en la familia hasta el día en que desapareció. El niño no regresó de su escuela, y ni los profesores ni compañeros supieron dar cuenta de su paradero. Lo buscaron por todas partes, en los lugares donde más le gustaba ir, donde sus amigos y hasta en los hospitales de la zona. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Durante 3 días, su familia pasó en vilo y al borde del colapso por la incertidumbre y la preocupación. Desde un rapto hasta un accidente, todas las posibilidades pasaban una y otra vez por su cabeza. Al cuarto día, lo vieron atravesar la puerta de la casa totalmente tranquilo y feliz. La paz y la tranquilidad con la que venía era inexplicable. Sus padres abalanzaron sobre él a puro llanto de alegría, mientras él se disculpaba por el sufrimiento que sentían.
y les decía que ya no se preocuparan porque él estaba bien, totalmente sano y salvo, que nada malo le había pasado. Luego de que se calmaron, el pequeño de 9 años procedió a explicarle su ausencia. Argumenta que no estuvo perdido. De regreso de la escuela a casa, en el camino se encontró con 2 personas, una pareja sujetada de la mano que inmediatamente reconoció como sus padres biológicos. La fuerte impresión de verlos allí frente a él le nublaron la razón y ni siquiera se preguntó cómo era posible que estuvieran allí. Y ellos lo saludaron con toda la naturalidad del mundo. Lo besaron y le dieron el más cálido abrazo que jamás le dieron. Estuvo con sus padres, que lo llevaron a otro lugar, y el tiempo para él dejó de existir. Jugó con ellos, le contaron historias, le dieron consejos y muchos besos y abrazos. Finalmente le dijeron que debía volver y que no se preocupara porque ellos siempre lo protegerían aunque no los pudiera ver. Él no entendía ni quería comprender realmente lo que pasaba. Solo sabía que debía disfrutar ese momento como si fuera el último, y aceptó cada cosa que le dijeron, incluso el tener que volver a despedirse de ellos. Despertó en una banca del parque muy cerca de la casa y regresó por su propio pie, con total tranquilidad y en completo estado de plenitud. Había recibido el último abrazo de despedida que sus padres no habían podido darle. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento. Será de gran ayuda y motivación. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo muy especial a los seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. Thank you.